lo que hago son los katas. El karate está formado por dos modalidades, que es el kumite y los katas, y yo lo que más hago son los katas, que es un poco la base del karate, porque es la técnica y sobre lo que se desarrolla lo que es todo el estilo del karate. Yo creo que es un deporte muy, muy completo. Desde lo que te enseña, independientemente del nivel atlético, deportivo y todo, sino un respeto, una concentración, una humildad, todos esos valores, y además de que como deporte es uno de los deportes, yo creo, más completos que hay. El competir en equipo es diferente, a la vez de que sientes que tienes más responsabilidad, porque el equipo de kata es las tres al unísono, al milímetro, todo exactamente igual. Sientes que tienes más responsabilidad por el hecho de que si tú te vas un poquito o te desequilibra o algo, perjudica al equipo. Pero a la vez yo creo también que te da muchísima más confianza, te apoyas en tus compañeras. Para mí lo más difícil siempre ha sido la competición. Creo de verdad que el equipo me ha ayudado mucho a cambiar mi visión de la competición y a salir más a disfrutar. Lo que nos gustaría es seguir con el equipo y, pues, hombre, como ideal de fantástico sería volver al Campeonato de Europa y, si puede ser, pues volver a quedar primera, pero hay que ir poquito a poco.